Iniciamos nuestro recorrido por las provincias de Santander para conocer los hechos que son noticia en nuestras sedes regionales. Nuestros compañeros ya están listos con toda la información. Vamos a Barbosa con Katherine Ramírez. Adelante, Katherine. Gracias, Silvia. Hoy los saludo desde Expo Suárez, la feria empresarial y agroindustrial más importante de la región. Como siempre, trayéndoles la mejor oferta educativa para las miles de personas que nos visitarán en estos tres días de feria. Les cuento que la sede Luis Barbosa fue el escenario del segundo taller de abastecimiento agropecuario de Boyacá y Santander, espacio donde productores y asociaciones tuvieron la oportunidad de compartir con el ingeniero Manuel Aceros, quien es un asesor internacional de multinacionales y experto en cadenas de valor. Además, conocieron de primera mano la infraestructura de laboratorios agroindustriales que tienen a disposición todos los productores para que sigamos generando innovación y desarrollo para toda la provincia. Eso es todo desde Barbosa, la Puerta de Oro de Santander, con Katherine Ramírez, la UIS, es Noticia en las Regiones. Gracias, Katherine, por la información y ahora vamos a la provincia de García Rovira, donde está Kendy Jaimes con todos los detalles de la sede UIS Málaga. Adelante, Kendy. Gracias, Silvia. Desde la sede UIS Málaga les contamos que en el marco del plan de contingencia por la construcción del Parque Universidad y por decisiones administrativas se está realizando la atención al público en las instalaciones del Colegio Politécnico. Al respecto nos amplía la información Daisy Delgado, coordinadora de la sede UIS Málaga. Seguimos avanzando en nuestro plan maestro infraestructura de la sede UIS Málaga. Por tal motivo, nos hemos desplazado a las diferentes instituciones educativas de la región y estamos atendiendo de manera presencial y a través de nuestros canales de comunicación a todos los interesados, precisamente ahora que estamos en el proceso de matrículas e inscripciones para el segundo semestre del 2024. Sin duda alguna, la construcción de la nueva infraestructura universitaria marcará un hito importante para toda la región. Es todo desde Málaga, la capital de la provincia de García Rovira, con Kendy Jaimes. La UIS es noticia en las regiones. Gracias, Kendy. Y ahora vamos al puerto petrolero, donde está Cristian Sarmiento con todas las noticias de la sede UIS Barranca Bermeja. Adelante, Cristian. Feliz semana para todos. Desde la Bella Hija del Sol les contamos que un grupo de estudiantes de Ingeniería Mecánica en nuestra sede realizaron una visita técnica a las instalaciones de la refinería de Barranca Bermeja, donde tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes procesos operativos e industriales que se desarrollan en la factoría más importante del país. La sede UIS Barranca Bermeja extiende un agradecimiento a Copetrol por proporcionarnos este espacio, donde nuestros estudiantes pueden observar cómo se aplican los conocimientos adquiridos en la universidad en el ámbito profesional. Con Cristian Sarmiento, la UIS es noticia en la región. ¡Feliz día! Gracias, Cristian, por esta información y ahora vamos a la capital comunera, donde está Joan Calderón con toda la información de la sede UIS Socorro. Adelante, Joan. Muchas gracias, Silvia. La saludo de la sede UIS Socorro porque en esta oportunidad la buena noticia se registra aquí en esta sede con la apertura de dos nuevos programas académicos. El primero de ellos, Ingeniería de la Construcción con una duración de 8 semestres académicos y Arquitectura con una duración de 9 semestres académicos. Las dos se inician y se terminan aquí en la sede UIS Socorro. Desde el 27 de junio hasta el 17 de julio, la sede UIS Socorro abre sus puertas para inscribirse a dos nuevos programas académicos. Si usted tiene interés en la ingeniería, entonces estudie Ingeniería de la Construcción. Aquí se encontrará con un recorrido académico que abarca desde las ciencias básicas hasta la ingeniería aplicada, todo con el objetivo de formarse en la gerencia integral de proyectos de construcción. Pero si prefiere el arte de proyectar y construir edificios, entonces no puede perderse la oportunidad de estudiar arquitectura. En 9 semestres, este programa lo capacitará para transformar y organizar espacios físicos en proyectos arquitectónicos que no solo aprovechen las características del entorno, sino que también promuevan el uso sostenible de los recursos naturales y la integración de energías renovables. Ya tenemos pues un gran número de inscritos, de estudiantes interesados. Vendrá un proceso de admisión que se dará a través de las pruebas de estado, saber 11 es el proceso de clasificación que tienen estos dos programas académicos acá en la universidad y bueno, ya estaremos entregando los resultados de admisión y posteriormente iniciando actividades académicas el día 8 de agosto para el segundo semestre académico del año 2024. Y escucha esto, Silvia, porque si ustedes quieren estudiar arquitectura o ingeniería de la construcción aquí en la sede UIS Socorro, podrían acogerse a la política de gratuidad y que su estudio sea completamente gratis. Inscríbase ya, tiene hasta el 17 de julio. En la información desde la sede UIS Socorro, soy Joan Calderón, Silvia, la UIS es noticia en las regiones. Gracias, Joan, y a todos nuestros compañeros. Y con esta información cerramos nuestro recorrido especial por las sedes regionales en la UIS que queremos TV.